Hola, hola amigas, ¿cómo están? Pues aquí empieza nuestro día, miren, aquí vamos a cocer pollo para nuestros sopes y acá miren cómo está, todavía no hemos limpiado, tenemos huevo, tenemos agua, así es que vamos a limpiar la mesa, miren cómo está y también está esta caña que ahorita la va a pelar Javi y ahorita les digo cómo es que voy a hacer el ponche y bueno, también voy a decorar la mesa, pues bueno, vamos empezando y vamos a empezar. Ocupamos jitomate, ocupamos cebolla y lechuga. Aquí tenemos, miren, tenemos masa. Esta va a ser para los sopes. Vamos a hacer sopes de pollo. También tengo naranja para el postre. Así es que ahorita les digo cómo es que vamos en nuestro día. Compré este en la Gurbil. Vamos a lavarlo para obtener nuestro postre. No, aquí no. Con el pollo. Y estamos cociendo canela para nuestro ponche. Este va a ser un pan de naranja y necesito 3 ralladuras de 3 naranjas para nuestro postre. Únicamente también la mitad. Aquí está. Únicamente la mitad. Ahí está. Y enseguida le voy a poner un poquito más de guayaba que viene aquí. Y tejocote. Le voy a poner al ponche una rebanada de piña con tecata. Esta va a ir así, únicamente una pera.
Esta es una pera roja. Y esto es todo lo que va a llevar el ponche. Y ahorita nos vamos a la cocina para ponérselo. Vamos a hacer esto. Aquí lo vamos a dejar que hierva. Este va a ser el postre, es de piña con naranja, es un pan. Y si es que estoy cuidadosamente, ¿verdad? Ahorita voy a corregir los errores, pero cuidadosamente estamos aquí. Ahora a ponerlo al horno a ver qué tal nos sale. Miren, amigas, ya estuvo nuestro ponche. Así es que no me voy a amargar. ¿Qué creen que me pasó? Se quemó el pan. Se me quemó. Todo se quemó. Por culpa de Brian. Todo se quemó. Se me quemó el pan, amigas. Pero está bien. ¿Pero está bien? Ay, está bien, ok. Se me quemó el pan. Lo voy a cobrar. ¡Ya, chabuelo! El único que salvé fue este, amigas. Este es el único que salvé, que quedó muy bien. En el que sí la regué totalmente fue aquí, amigas. Se me quemó el pan. Aquí estoy lista para grabarles ahorita. Miren, aquí tengo las copas, tengo todo esto. Allá están los niños comiendo. Ellos tienen pizza. Yo me estoy comiendo un pan. Tú, el pan quemado. ¿Cómo está el pan quemado? Bueno. Y mi hermana Rosy trajo estos aguachiles. Está bueno. ¿Están buenos? Mm. Y aquí están comiendo pizza, miren. Ahorita les hago el resumen de todo lo que me pasó. Súper, súper buena la pizza también. Ok, vamos a decorar la mesa. Vamos a partir nuestro pastel, miren. Es pan de naranja con piña. Y todavía se siente un poquito calientito. Así, vamos a agarrar una palita para servirlo.
ya tenemos la crema, el queso, miren. Aquí tenemos el pollo, así es que vamos a cenar. Aquí está la masa. Y aquí estamos dorando, miren. Ya estamos dorando los sopes. Aquí está el pollo y el ponche. Aquí seguimos, miren, los sopes, ¿qué tal? Buenos. Buenos. Allá este Brandon, Brian se está comiendo uno con pura crema. ¿Qué tal? Bien. Vamos a cenar, miren, tres sopes. Están buenos. Yo ya voy a acabar. Estamos cenando. Brian dice que ya va a acabar. Aquí estamos. Mira, Rosy se está comiendo el ponche. Aquellos ya terminaron. Y pues vamos a acabar. Voy a terminar. Yo al último a comer, miren. No, Valentina, no. No voy a comer Valentina porque traigo un dolor de estómago. Así nomás. Dos, tres. ¡Feliz año nuevo! Dos, tres. ¡Feliz año! Otra vez. Una, dos, tres. ¡Feliz año nuevo! Las 12 del día, amigas. Así quedó la mesa, miren. Ya recogimos una parte. Ahí está mi maquillaje de que me maquillé. Ahorita volteo la cámara. Y pues miren. Aquí están las que usamos, cachuchas, usamos de todo. Pero mi hermana Rosy se tuvo que ir. Y pues, nada, esto fue todo, todo el vlog. Gracias por vernos, gracias por suscribirte a mi canal. Feliz, feliz año. Que Dios te bendiga siempre, siempre. Que haya mucho amor y mucha prosperidad en tu año, en tu día a partir de mañana. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y pues ni modos, se me quemó el pan. Ni modos. Gracias por vernos, amigas. Gracias por suscribirte a mi canal. Esperé a que fueran las 12 del... Miren cómo tengo tomando ponche ya rato. Esperé, son las 12 con 3 minutos. Esperé para que fuera año nuevo. Y así desearles una feliz Navidad y año nuevo. Ojalá y se la hayan pasado súper. No importa, yo estoy sola. Miren la mesa, pero yo no estoy sola. Yo estoy con ustedes. Así es que vamos a brindar. Buenísimo este ponche que me quedó. Muchísimas gracias por verme. Regálame un like si te gustó. Suscríbete. Y pues bueno, gracias y mil bendiciones. Happy New Year. ¡Año nuevo! Otra vez. Una, dos, tres. ¡Feliz año nuevo! ¡Año nuevo! Una, dos, tres. ¡Feliz año nuevo!